Pues ahí seguimos, pero el frío, amigos, está, sí está cabrón, ¿eh? Está como el de San Cristóbal, más o menos. No, si no es que más todavía, amigos. Pero bueno, aquí venimos. Bueno, amigos, quería decirles nada más que tenemos la mitad del tanque. Ahorita que veníamos, como era de bajada, pues no se miraba tanto, que no traía yo tanta gasolina. Pero creo que vamos a bajar la velocidad, nos vamos a ir como a 60, 70. ¿Será que me podría quedar acá en la ciudad de Guadalajara? No creo. Hasta los perritos de Guadalajara son felices. Ya estamos otra vez agarrando carretera, vamos rumbo a Mazatlán. Todavía estamos en el centro de Guadalajara casi, o no sé en qué calle estemos, o carreteras. No, pues después, ahí va el tren, amigos. El día de hoy ya partimos rumbo a Mazatlán. Aproximadamente son como 8 horas de aquí para allá, pero como vamos a ir grabándoles, sacando el mejor contenido, como ustedes saben, nos va a llevar un poquito más de tiempo, si el caso unas 8 horas y media. Pero le calculo que sin más tardar debemos estar entre 6 y 7 de la noche allá en Mazatlán, amigos. Así que les reporto ahorita que vayamos saliendo de la ciudad de Guadalajara, amigos. Todavía nos falta cargar gasolina y de ahí irnos. Quiero agradecer a mi amigo Alan. Gracias, gracias por el apoyo, por el hospedaje de 2 días, amigos. Me quedé 2 días acá en Guadalajara. Querían que me quedara más días, pero wow, amigos, el efectivo se acaba, amigos. Y como saben, no estoy teniendo un ingreso como tal ahorita. Y vamos a llegar, tenemos que llegar a Mexicali y ponernos a trabajar. Pero para eso faltan 2 días, amigos. Falta el día de hoy, el día de mañana, que estaremos llegando a Hermosillo. Que el día de hoy es viernes, mañana probablemente el domingo, no estoy seguro, estemos llegando hasta Mexicali, amigos. Quiero agradecerle aquí al compito que me dijo, oye, ¿sabes qué? Carga en la gasolinera, porque de aquí para allá hay mucha gente que se queda tirada y a veces le toca arrastrar la moto, amigos. Espero y este no sea nuestro caso y llegar con bien. Acabamos de cargar 164 pesos de gasolina, que fueron 7.9 litros. Bueno, pues vamos a darle. En total de aquí hasta Mazatlán son 457 kilómetros, amigos. Desde Guadalajara hasta Mazatlán, amigos, 457 kilómetros. Y parece que ya venimos saliendo de la ciudad de Guadalajara, amigos. Y así que vámonos. Acabamos de empezar carretera rumbo a Tepic, Nayarit. Son aproximadamente las 11 con 20 minutos, amigos. Este viaje hay que concluirlo. Acabamos de rellenar el tanque, que fue 1 litro y 200, fueron 26 pesos en total. De aquí no se paga mucho en casetas, más que son de aquí hasta Mazatlán son 426 pesos. Vamos a ver cuánto es el en total. Ahorita vamos a ver cuántos nos van a cobrar aquí el car. Solo hay una. ¿Ande? Solo hay una. Sí, nomás hay un carril ahorita. Buen día. Chao. Bueno, amigos, pues hay que esperarnos ya que no hicimos cola. Saludos a la Guardia Nacional, amigos. 83 pesos la primer caseta, ¿eh? Wow, no sé cuántos kilómetros vaya a ser de aquí para allá. Amigos, me he enamorado. Wow, está hermosa la chica que está atendiendo ahí. Es la chica más guapa que he visto en todas las casetas, amigos. Qué guapa está la chava, ¿eh? Qué guapa. Mis respetos. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Vamos a quedar por las chavas acá, amigos. Vámonos. Acabamos de cargar 83 pesos. Wow, la caseta carita empezando, empezando cara. Pero bueno, vámonos a ver qué tal de aquí para allá nos va. Vamos a acomodar los guantes y vámonos, amigos. Bueno, amigos, hubiera estado padre llevarme uno de estos. Valen 150, es de agave. Hay de diferentes sabores: tamarindo, coco, piña colada. Y no me acuerdo qué más me dijo el señor. Pero wow, me hubiera encantado llevar, pero no va a entrar en la maleta, amigos. Esto se puede quebrar en cualquier movimiento que pueda yo hacer. Así que vamos. Venía rápido ahorita y nada más sentí, quedó en la parte de allá. Dije, de todo modo voy a parar, creo que hasta por allá donde viene el carro. Se cayó esta parte, creo que se quebró en sí, amigos. Es esta parte, miren, es esta parte en lo que sostiene la moto. Y sí, amigos, se quebró literalmente, porque en la parte de arriba, miren, amigos, en la parte de acá arriba se ve que el tornillo está quebrado. Y la otra parte que debe de sostenerse de acá, igual. De la, ambas partes se quebró, amigos. Nada más sentí el golpe en lo que fue mi pie. De hecho, ahí está marcado, miren.
que me pasó y dije, ah, cabrón, dije, me bajé a revisar y pues ahí se quedó, amigos. Ni modos, tendremos que comprar una pieza nueva. Ayuda demasiado, amigos, cuando se cae la moto o algo por el estilo. Puede de que te pueda ayudar a que no te lastimes tú, a tanto con la moto, amigos. Pero bueno, seguimos, seguimos. Creo que es la caseta más cara hasta ahorita, amigos. Moto 124 pesos. Su bestia. Esta caseta sí está muy cara, está muy cara. Pero bueno, acabamos de pagar 124 pesos. La caseta más cara que me ha tocado hasta ahorita. No sé más adelante. Ahorita que vamos rumbo a Tepic. Wow. Ya hay unas pequeñas curvas. Ya hay más desestrés. Ustedes saben que las curvas se desestresa uno. Y pues bien, bien. Nada más nos ha tocado casi pura bajada. Ahorita que nos está tocando un poquito de subida, espero y no sea mucho. Está chido porque hay un poquito de curvas. Eso sí está chido, amigos. El clima, amigos, sí está. Cuando salí de Guadalajara estaba un poquito fresco. Si al caso estábamos como a 23 grados. Ahorita yo creo que ya aumentó. Le calculo que ya estamos a unos, por lo que siento ya que la chamarra y todo, a unos 29 grados, si no es que más. Seguimos, ya llevamos 2 horas manejando. Y bueno, pues vamos a seguir, la moto todo al 100 hasta ahorita. Así que vamos a darle, vamos a darle. Terminamos el estado de Jalisco, ahora ya estamos en Nayarit. Oh, miren, está parada la bestia, amigo. Acabamos de salir de Jalisco, entramos a el estado de Nayarit, amigos. Sí, así como lo escucharon, el estado de Nayarit, amigos. Wow, vaya travesía, amigos. Estamos entre dos estados donde hace bastante calor, pero está muy chido, está muy chido. Vale la pena. Nos faltan 350 kilómetros. Al parecer, a 5 kilómetros más adelante de acá donde venimos, está una gasolinera. Así que vamos a cargar, esperemos llegar con bien. Bueno, amigos, acá hay una gasolinera. Me paré a checar más o menos, pero está casi lleno el tanque, amigos. No tiene caso que carguemos acá. Hasta más adelante, amigos, ya que está lleno nuestro tanque. Y sí, llegamos hasta Nayarit, amigos. En el tanque que habíamos llenado, 163 más 26, casi da un total de 190. Pero bueno, amigos, sí llegamos, sí llegamos. Bueno, amigos, estamos acá en la entrada de Tepic. Vaya, sé que ya le dimos tendido, Ya nos faltan 5 horas y 45 minutos, amigos. Así que pues vamos a darle, vamos a darle. Hemos llegado a otra caseta. Espero que acá sea un poco más barato, no sé todavía. A ver si no está caro. Moto 73 pesos. Han sido 73 pesos. Y estamos en Nayarit, amigos. Nayarit. Saludos, saludos a la Guardia Nacional de aquí de Nayarit. Bueno, amigos, hemos llegado a Tepic. Wow, qué chido, qué chido. Menos mal, acá puedo meter la moto para tomarnos unas pequeñas fotos sobre este lado, amigos. Bueno, amigos, acabamos de pasar otra caseta de 47 pesos. Ya cargamos gasolina, no sé si les informé, pero cargamos 93 pesos de gasolina. Y bueno, pues ya estamos alistando para agarrar vuelo otra vez, amigos. Nos quedan aproximadamente 4 horas y 14 minutos y ya estaríamos a la mitad del viaje, amigos. Ay, amigos, que miren, qué chido esa autopista, Aquí sí hay curvitas. Se te va el sueño, se te va el desestrés. Wow, qué chido, qué chido. Me gusta esta parte, Incluso no solo a mí, yo creo que también a toda la banda que maneja moto, prefiere más las curvas que las rectas, amigos. Pero está chido. Me late, me late. No sé si les dije, amigos, pero acabo de pasar una caseta que pagué 47 pesos. Sí, amigos, 47 pesos y me faltan 2 ya para llegar a Mazatlán. Al parecer, me comentaron que eran 3 casetas en total de Tepic, Nayarit a lo que es Mazatlán. Ya se nota que estamos llegando al norte. El calor acá, amigos, está insoportable. Me imagino que acá debemos estar a unos 38 grados, 39 grados.
hay casi árboles y todos están secos. Al menos ahorita que venimos aquí en este río pasando, pues aquí sí todo a su alrededor de ambos lados todavía está verde y todo eso. Pero en la parte de allá atrás, amigos, que pasé ahorita, todos los arbolitos están completamente secos y pues sí, está cañón, ¿eh? Sube. Bueno, amigos, acabamos de pagar la tercera caseta que dijo el señor. Uf, qué calor. Gracias. Bueno, amigos, al parecer me desvió el GPS